Cada día, un libro. Puerto de Libros, librería radiofónica. Por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. En nuestra sección de hoy de Cada día un libro estaremos leyendo algunos textos de las fábulas del escritor latinoamericano Augusto Monterroso, nacido en Tegucigalpa, en Honduras, el 21 de diciembre de 1920. Este año se cumplen 100 años del nacimiento de este gran narrador latinoamericano y fallecido el 7 de febrero del año 2003. Conocido mundialmente como Augusto Monterroso o Tito Monterroso, este escritor hondureño, nacionalizado guatemalteco y exiliado durante muchos años en México, es muy conocido por sus relatos breves, sobre todo por aquel relato pequeño, el del dinosaurio. Él, como les digo, nació en Tegucigalpa, en la capital de Honduras, hijo de un guatemalteco, Vicente Monterroso, y de la hondureña Amelia Bonilla. Es uno de los narradores y ensayistas que empezó a publicar en el año 1959. Fue el año en el que publicó la primera edición de Obras Completas y Otros Cuentos, que era un conjunto de incisivas narraciones donde se comienzan a notar los rasgos fundamentales de su narrativa. Una prosa concisa, breve, aparentemente sencilla, que sin embargo está llena de referencias cultas, así como un magistral manejo de la parodia, la caricatura y el humor negro. Vamos a estar leyendo esta noche su libro Fábulas, que es un breve recuento de microrelatos bastante chistosos que pretenden jugar con las ideas más enrevesadas de nuestra sociedad y hacernos darnos cuenta de que no toda moraleja debe de tener un sentido de educación al estilo escuela primaria, y que la moral a veces se puede enseñar con esa moraleja puede enseñarse con ironía. Entonces espero que les guste bastante esta compilación, este pequeño número de fábulas de Augusto Monterroso que vamos a estar leyendo esta noche. Recuerden que pueden reportar su sintonía al 0424-672-3597, 0424-672-3597, o a nuestras redes sociales, @librería radio en Twitter y en Instagram. Sin más demoras, vamos a comenzar con esta maravillosa lectura de esta noche. La rana que quería ser una rana auténtica. Había una vez una rana que quería ser una rana auténtica, y todos los días se esforzaba en ello. Al principio se compró un espejo en el que se miraba largamente buscando su ansiada autenticidad. Unas veces parecía encontrarla y otras no, según el humor de ese día o de la hora, hasta que se cansó de esto y guardó el espejo en un baúl. Por fin pensó que la única forma de conocer su propio valor estaba en la opinión de la gente, y comenzó a peinarse y vestirse y a desvestirse, cuando no le quedaba otro recurso, para saber si los demás la aprobaban y reconocían que era una rana auténtica. Un día observó que lo que más admiraban de ella era su cuerpo, especialmente sus piernas, de manera que se decidió a hacer sentadillas y a saltar para tener unas ancas cada vez mejores, y sentía que todos la aplaudían. Y así seguía haciendo esfuerzos hasta que, dispuesta a cualquier cosa para lograr que la consideraran una rana auténtica, se dejaba arrancar las ancas. Y los otros se las comían, y ella todavía alcanzaba a oír con amargura cuando decían que qué buena rana que parecía pollo. El espejo que no podía dormir. Había una vez un espejo de mano que cuando se quedaba solo y nadie se veía en él, se sentía de lo peor, como que no existía. Y quizá tenía razón. Pero los otros espejos se burlaban de él,
y cuando por las noches los guardaban en el mismo cajón del tocador, dormían a piernas sueltas satisfechos, ajenos a la preocupación del neurótico. El rayo que cayó dos veces en el mismo sitio. Hubo una vez un rayo que cayó dos veces en el mismo sitio, pero encontró que ya la primera había hecho suficiente daño, que ya no era necesario, y se deprimió mucho. La tela de Penélope, o ¿quién engaña a quién? Hace muchos años vivía en Grecia un hombre llamado Ulises, quien, a pesar de ser bastante sabio, era muy astuto. Casado con Penélope, una mujer bella y singularmente dotada, cuyo único defecto era su desmedida afición a tejer, costumbre gracias a la cual pudo pasar sola largas temporadas. Dice la leyenda que en cada ocasión en que Ulises, con su astucia, observaba que, a pesar de sus prohibiciones, ella se disponía una vez más a iniciar uno de sus interminables tejidos, se le podía ver por las noches preparando hurtadillas sus botas y una buena barca, hasta que, sin decirle nada, se iba a recorrer el mundo y a buscarse a sí mismo. De esta manera ella conseguía mantenerlo alejado mientras coqueteaba con sus pretendientes, haciéndoles creer que tejía mientras Ulises viajaba y no que Ulises viajaba mientras ella tejía, como pudo haber imaginado Homero, que, como se sabe, a veces dormía y no se daba cuenta de nada. El perro que deseaba ser un ser humano. En la casa de un rico mercader de la Ciudad de México, rodeado de comodidades y de toda clase de máquinas, vivía no hace mucho tiempo un perro al que se le hubiera metido en la cabeza convertirse en un ser humano, y trabajaba con ahínco en serlo. Al cabo de varios años y después de persistentes esfuerzos sobre sí mismo, caminaba con facilidad en dos patas, y a veces sentía que estaba ya a punto de ser un hombre, excepto por el hecho de que no mordía. Movía la cola cuando encontraba a algún conocido, daba tres vueltas antes de acostarse, salivaba cuando oía las campanas de la iglesia, y por las noches se subía a una barda a gemir viendo largamente la luna. La fe y las montañas. Al principio la fe movía montañas solo cuando era absolutamente necesario, con lo que el paisaje permanecía igual a sí mismo durante milenios. Cuando la fe comenzó a prolongarse y a la gente le pareció divertida la idea de mover montañas, esta no hacía sino cambiar de sitio. Y cada vez era más difícil encontrarlas en el lugar en que uno las había dejado la noche anterior, cosa que, por supuesto, creaba más dificultades que las que resolvía. La buena gente prefirió entonces abandonar la fe, y ahora las montañas permanecen por lo general en su sitio. Cuando en la carretera se produce un derrumbe bajo el cual mueren varios viajeros, es que alguien muy lejano o inmediato tuvo un ligerísimo atisbo de fe. La oveja negra. En un lejano país existió hace muchos años una oveja negra. Fue fusilada. Un siglo después, el rebaño arrepentido le levantó una estatua ecuestre que quedó muy bien en el parque. Así, en lo sucesivo, cada vez que aparecen ovejas negras, eran rápidamente pasadas por las armas para que las futuras generaciones de ovejas comunes y corrientes pudieran ejercitarse también en la escultura. El fabulista y sus críticos.
En la selva vivía hace mucho tiempo un fabulista cuyos criticados se reunieron un día y lo visitaron para quejarse de él, fingiendo alegremente que no hablaban por ellos sino por otros, sobre las bases de que sus críticas no nacían de la buena intención sino del odio. Como él estuvo de acuerdo, ellos se retiraron corridos, como la vez en que la cigarra se decidió y dijo a la hormiga todo lo que tenía que decirle. Acabamos de escuchar textos de Augusto Monterroso, ese gran escritor centroamericano, refugiado en México durante muchos años. Es quizá uno de los narradores breves más importantes de nuestra literatura. Sus obras son el libro Obras Completas y Otros Cuentos de 1959, La Oveja Negra y Demás Fábulas de 1969, Movimiento Perpetuo, Cuentos, Ensayos y Aforismos de 1972, Lo Demás es Silencio, una novela de 1978, Viaje al Centro de la Fábula, Entrevistas en 1981, La Palabra Mágica, Cuentos y Ensayos de 1983, Esa Fauna, Dibujos de 1992, Los Buscadores de Oro, su autobiografía en 1993, La Vaca, un libro de ensayos de 1998, Pájaros de Hispanoamérica, bellísimo libro de ensayos sobre sus amigos de Latinoamérica, diferentes escritores del año 2002, y Literatura y Vida, Cuentos y Ensayos del año 2004. Hemos tenido en la mano algunos de estos libros geniales de Augusto Monterroso, quien, como les comentaba, cumple 100 años de haber nacido este próximo 21 de diciembre, porque nació el 21 de diciembre del año 1920. Vamos a intentar recordar y utilizar nuestro programa para poder traer más textos de Augusto Monterroso, reconocido por aquel brevísimo relato del dinosaurio, que bueno, ustedes se sabrán de memoria, ¿no? No haría falta decirlo, quizás sí. Bueno, cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Es el relato más breve escrito en lengua alguna. Y ha despertado, bueno, hay tesis doctorales. Es el relato más breve de la literatura universal. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Reporta tu sintonía al 0424-672-3597 o a nuestras redes sociales @libreriaradio en Twitter y en Instagram. Vamos a hacer una breve pausa, pero ya volvemos con más de Puerto de Libros, Librería Radiofónica. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.